Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia tendrán todas las garantías como partido sin armas para que presenten sus proyectos políticos, aseguró el presidente Juan Manuel Santos durante el acto de firma del nuevo acuerdo de paz. Las FARC, como un partido sin armas, podrá presentar y promover su proyecto político. Serán los colombianos quienes con el voto lo apoyarán o rechazarán. En su discurso en el Teatro Colón, el presidente Santos sostuvo que ese es el objetivo de todo proceso de paz. Que los que estaban alzados en armas las abandonen, reconozcan y respeten las instituciones y las leyes y puedan participar en la contienda política en la legalidad. Que todos los colombianos puedan decidir su futuro con tranquilidad. De eso se trata la democracia, tramitar pacíficamente las diferencias. Santos explicó que este procedimiento se adoptó por la urgencia de la paz. Había comenzado a desmoronarse el cese al fuego por cuenta de la incertidumbre sobre el futuro. No podíamos dilatar un minuto más la implementación. Estoy convencido de que es el mejor camino para Colombia. Y me comprometo a trabajar y a poner lo mejor de mí, de mi gobierno, para lograrlo. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.